Hola, estamos en la semana número 6 del día jueves de nuestro estudio, La importancia de la oración. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Mateo, capítulo 16, el verso 18. En el libro de Filipenses, capítulo 1, los versos del 9 hasta el 11. También estaremos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, el verso 4. Nuestro devocional estará en el libro de Filipenses capítulo 1, los versos del 9 al 11. Ahora sí, vayamos a nuestras citas. Y dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En nuestra cita en el libro de Filipenses dice: Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En nuestra cita en el libro de Apocalipsis dice: Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Palabras claves: pido, oración, amor abunde, sinceros e irreprensibles. ¿Qué pide en oración? ¿Para qué lo pide? ¿Quién es la roca? ¿Quién es nuestro primer amor? Esta semana hemos hablado del amor y lo importante que es. Dios es amor y el amor cubre multitud de pecado. Conocer a Dios nos ayuda a conocer más el amor, a amar a otros. Observamos que esta carta a los Filipos, por parte de Pablo, habla de unidad, habla del apoyo que había recibido Pablo por parte de los Filipos. Pero también habla de su caminar, de su fruto. Observamos intercesión. Pablo intercedió por la iglesia de Filipos. Observamos oración, súplica, que abunde ciencia, conocimiento, amor. Para Pablo era importante que todos estos frutos abundaran en la iglesia de Filipos, pero no solo en ellos, en todos nosotros. Observamos que quería que sobreabunde esto. Quiere decir que no importaba si ellos tenían amor, él quería más. Observamos que Pablo pedía más. En el verso 10 observamos una intención, y era para que supieran escoger mejor o correctamente, para que ellos permanecieran en la luz, a conocer la luz, a vivir de acuerdo a la luz. En los versos 11 observamos un propósito, y este es ser llenos del fruto de justicia. Hoy somos exhortados a dar frutos. Dios no quiere que cumplamos con una serie de pasos solo para cumplir, sino quiere que sea esta intención auténtica, genuina, en nuestros corazones. En nuestras citas en el libro de Mateo, nos habla de una promesa eterna de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Esta roca que es Jesucristo y que no solo era para Pedro sino para toda la humanidad, aquel que creyera en él fundaría o sería parte de su iglesia. En nuestra cita en el libro de Apocalipsis es una exhortación a no olvidar nuestra carrera de la fe, a no olvidar nuestro primer amor, a no olvidar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a recordar de dónde fuimos sacadas, a recordar ese mensaje de salvación.
Pero es importante recordar que por amor fuimos rescatadas. Dios nos vio con amor y fue por amor que su Hijo Jesucristo murió en la cruz para darnos vida. A ti, a mí, a toda la humanidad. Por ese sacrificio en la cruz, hoy todos somos salvados si le aceptamos en nuestro corazón. Hoy el estudio nos exhorta a seguir predicando la palabra, a seguir orando por la iglesia, a seguir orando por los que aún no son salvos, a seguir orando por aquellos que ya lo son. Porque no solo se trata de ti, de mí, de toda la humanidad. Se trata del sacrificio que hizo Jesús al morir en la cruz por toda la humanidad, mostrándonos el verdadero amor. La Biblia dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Hoy el estudio me hace reflexionar en este amor de Dios, en este plan de salvación, en este amor de su Hijo Jesús al dar su vida por nosotros en la cruz. Reflexiono en su cuidado, reflexiono en la iglesia, reflexiono en la oración, en lo que debe abundar, en la intercesión. Hoy el estudio me hace reflexionar en cuánto estamos orando. ¿Cuánto estamos orando por la iglesia? ¿Cuánto estamos orando por los que aún no son salvos? ¿Cuánto estamos orando por nuestra familia? Oremos. Amado Padre eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por este amor eterno con el que has amado a toda la humanidad. Gracias, Padre, por enseñarnos a amar como tú nos amaste, como tu Hijo nos amó. Ayúdanos, Padre, para que este amor abunde en nosotros. Ayúdanos, Padre, a mostrar este amor por tu iglesia, a mostrar este amor por los que no te conocen, pero sobre todo por los que aún no son salvos. Te lo pedimos en el nombre sea de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, Dios los bendiga.